El tema del día de hoy son los algoritmos genéticos. En cuanto a los algoritmos genéticos, podríamos decir que hay una separación entre los algoritmos de búsqueda porque hay limitaciones. Les había platicado que están las limitaciones de que cuando un árbol llega más o menos a un nivel 10 y con un factor de ramificación de 10, el árbol pues deja de funcionar. En el sentido de que no vamos a tener una respuesta en un tiempo prudencial. Por lo tanto, además, bueno, eso sería una. Dos, también cuando nosotros, nuestros agentes, los estamos definiendo de una manera discreta, pues entonces sí es factible utilizar los árboles de búsqueda, tomando en cuenta también la primera restricción, ¿no? Lo de los niveles. Pero si nuestro problema ya trae, por ejemplo, reglas que van a ser continuas, entonces ya empieza también como una segunda restricción a ya no funcionar muy bien los árboles de búsqueda. Porque si es una forma continua, mi factor de ramificación 10 incrementaría de una forma, ya no sería discreta, sino continua. No serían 10, serían miles. Entonces, mi árbol de búsqueda sí ya no puede funcionar. A la siguiente forma para poder resolver problemas, entonces serían estos, los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos ya tienen bastante tiempo de haberse definido. Más o menos en los años 90, pues empezó a ponerse un poco más de moda. Los 2000, pues se utilizó un poco más junto con las redes neuronales. Sin embargo, acuérdense que fue definido mucho tiempo atrás, ¿verdad? Podríamos decir que son algoritmos de búsqueda basados en una selección natural. Por eso el nombre, ¿verdad? Se inspiran de esa forma, por la selección natural. Básicamente lo que hace es evaluar un conjunto de individuos que representan las soluciones al problema que estábamos hablando. Mediante iteraciones se van a generar más individuos, normalmente por el cruce de estos, y se seleccionan a los más aptos. Las iteraciones que vamos a, como quien dice, simular a partir de esa selección natural, va a finalizar ya sea con criterios de convergencia, que vamos a explicar dentro de un momento, o podría ser también por una finalización, por mostrar la solución óptima local, ¿verdad? También los algoritmos genéticos no son óptimos. Muy parecido a los algoritmos de búsqueda, por ejemplo, solo el algoritmo de anchura, la búsqueda de un informe o incluso a estrella podrían considerarse óptimos. Los demás no, ¿verdad? No van a, podríamos sacar una solución, por ejemplo, de una búsqueda por profundidad, pero no necesariamente va a ser la mejor o la óptima. Entonces, los algoritmos genéticos tampoco lo proporcionan. Va a depender mucho de cuál es mi selección de individuos, cuál va a ser todos los parámetros que yo seleccione, por ejemplo, de cruce, de convergencia, etcétera. Para hablar de los individuos, pues como habíamos dicho, son posibles soluciones al problema que son generadas, eso lo más importante, que es de manera aleatoria. Es decir, no vamos a conformar, por decir así, un árbol que vamos generando las posibles soluciones, sino que de manera aleatoria y automática vamos a generar cada una de esas soluciones. Pueden ser soluciones que no sean las mejores. O sea, simplemente se fueron generadas de forma automática aleatoria. Y esa solución, pues entonces lo vamos a meter dentro del algoritmo para que pueda empezar a hacer esa selección natural. Simulada, por supuesto. La composición, llamémosle así, o la estructura del individuo, pues va a variar, depende de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, este individuo que estamos viendo enfrente, es un individuo que tiene una estructura binaria. Ese es el cromosoma, ¿verdad? El individuo, como tal, cada uno de los alelos serían la composición que tienen, que fuera binaria, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, etcétera. No necesariamente tiene que ser así, puede ser también
Por ejemplo, si fuese lo que queremos encontrar son rutas cortas de un grafo, cada uno de estos aleros podría ser, por ejemplo, el nombre de la ciudad por el cual se comunica. Podría ser también cuáles son mínimos o máximos de, no sé, por ejemplo, para el problema de la mochila, que lo vamos a ver después. ¿Cuántos elementos tengo, por ejemplo, adentro de la mochila? Eso podría ser compuesto como formar parte de esta solución. Eso sería mi individuo. Los individuos también voy a generar yo varios, no van a ser solamente uno. Yo necesito generar varios para empezar a hacer el cruce. Tomemos en cuenta este grafo, que es un grafo de conexiones o ciudades que tienen nombres A, B, C, D, etcétera, hasta ahí. Yo lo que quiero es ir desde el nodo A hacia el nodo I. Entonces, la idea es poder generar esos posibles individuos que son soluciones al problema. Por ejemplo, el individuo 1, que está aquí abajo, es A, luego se va a B, luego se va a D, luego G, luego I. ¿Sí? Entonces, el camino que está por aquí arriba sería una de las soluciones. La mejor, no lo sabemos. Lo que queremos saber es si es o no una solución. Y si la es, entonces yo la considero como un individuo. El segundo individuo, por ejemplo, es A, C, F, H, I, es la parte de abajo. Sería un segundo individuo. Pero también podría ser A, E, G, I, que es el tercer individuo. Ese sería otro camino. Y el otro, ¿verdad? Que es A, C, E, H, H, I, como que fuera una W. Pues ese sería el cuarto individuo y así yo puedo empezar a generar muchos individuos. La idea también de los algoritmos genéticos es de que yo tenga muchas soluciones. No puedo tener unas cuantas porque si mi solución solo tiene dos o tres soluciones, no tendría mucho sentido crear un algoritmo genético para empezar a crear individuos a partir de esos tres, sabiendo que solo esos tres van a existir. Entonces, por ejemplo, aquí yo y acabo de crear cuatro individuos, pero yo sé que hay más individuos. Yo puedo hacer cruces entre estos individuos, ya de forma que ahorita vamos a ver el algoritmo y poder encontrar la solución. El algoritmo en general lo que hace es, primero, definir el número de individuos por población. Eso lo vamos a ver en un momento. Iniciamos la población de una manera aleatoria. Una población es como una generación, es un conjunto de individuos y de esos individuos que son soluciones al problema. Luego entramos a un ciclo muy parecido a los algoritmos de búsqueda. Mientras no se cumpla el criterio de finalización, hacer lo siguiente. Acuérdense que el criterio de finalización podría ser por convergencia o por número de generaciones o poblaciones. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Dentro de cada una de las iteraciones, lo que hacemos es, primero, seleccionamos a los padres. Es decir, de todos los individuos que yo generé, necesito seleccionar a los mejores, que podrían no solamente ser los mejores, podría cumplir algunas otras características. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer de forma probabilística, si yo lo quiero hacer de forma aleatoria, pero es una selección de padres, ¿verdad? Ya teniendo los padres, que no necesariamente van a ser todos los individuos, de los cuatro yo podría tener, por ejemplo, dos padres, a los dos mejores. Luego yo voy a cruzar a esos padres, es decir, el material genético que tiene cada uno de los individuos, lo voy a cruzar de alguna forma, que ahorita vamos a ver las formas de cruce. Opcionalmente, voy a mutar a esos descendientes, es decir, voy a crear una mutación. Y una mutación no es más que, por ejemplo, si fuese un individuo binario, cambiar un 0 por un 1, o cualquier 1 que esté adentro por un 0, por ejemplo. Esa sería la mutación. Normalmente se dice que cuando uno muta, si es que va a haber, porque acuérdense que es opcional, no debería de ser más del 10% de nuestros individuos. O sea, no podemos mutar tanto porque si no le introduce mucha variabilidad al problema y podría empezar a crear muchos saltos y no llegar a una convergencia. Por eso se considera un poco, ¿verdad? Y la mutación también. Un 10% no solamente para número de individuos, sino también para cantidad de material genético mutado. Tampoco tengo que mutar a todo el individuo. Si imagínense que mi individuo sea 0, 0, 0, 0, 4 ceros, tampoco lo tengo que cambiar a 1, 1, 1, 1, porque eso sería un cambio muy radical.
Normalmente cambio uno de los bits que tenga mi individuo. Esa sería una mutación. Ya teniendo a los descendientes normales o mutados, pues yo empiezo a evaluarlos para ver cuál es su función de aptitud. Ahorita vamos a hablar también de eso. Que básicamente, si fuese, por ejemplo, el caso que estábamos viendo del grafo, es, por ejemplo, calcular cuál es la distancia que tiene de un punto a otro. Entonces, yo lo que quiero hacer es buscar las rutas más cortas. Entonces, ver ese número más pequeño sería su evaluación, ¿verdad? Ya teniendo esa evaluación, o más adelante le vamos a llamar fitness a cada uno de los individuos, yo procedo a hacer el reemplazo de la población, que también hay varias formas de hacerlo. Yo puedo reemplazarlo, por ejemplo, con la nueva población, o una mezcla entre la población anterior y la nueva población, que a eso normalmente le vamos a llamar que sea elitista. Elitista por el asunto que yo solo voy a escoger, por ejemplo, a los mejores, ¿verdad? A veces, cuando selecciono a los mejores, resulta que también hago convergencia muy rápido. Entonces, podría dar un problema en el sentido de que no encuentro muchas variantes como soluciones. Entonces, también habría que platicar un poco de eso. Luego sustituimos la población actual por la nueva, dependiendo cuál va a ser el tipo de reemplazo. Y por último, ya sea aumentamos el número de generaciones o calculamos la convergencia. Acuérdense que hay dos formas, que ahorita las vamos a ver. Cuando se acabe cualquiera de esos criterios, ya sea el número de generaciones o calculando la convergencia, llegamos al fin del algoritmo y vamos a encontrar al individuo más apto, ¿verdad? Muy parecido a lo que es una selección natural. Bueno, empecemos con cada una de las operaciones. Primero seleccionamos padres, lo que estaba dentro del ciclo. Para seleccionar padres yo lo puedo hacer de forma aleatoria. Eso significa que de los cuatro padres yo puedo escoger a cualquiera de los cualquier dos, no importando cuál sea su función de aptitud o su fitness, ¿verdad? Normalmente eso lo hago porque necesito tener un poco de variabilidad. Sin embargo, también lo podría hacer de una forma probabilística, en el cual asigno ciertos porcentajes a los individuos que son más aptos. Entonces, pues eso me podría funcionar mucho. Si ya recuerden cuando ya llevaron el curso de investigación de operaciones, me parece que es en la 2, se habla del método de Monte Carlo. Dentro del método de Monte Carlo es muy parecido a esta forma probabilística de seleccionar padres. Es decir, yo tengo cuatro individuos y a cada uno le asigno, por ejemplo, un porcentaje de la probabilidad. Por ejemplo, al individuo que yo quiero que más salga, le pongo un alto porcentaje, un 40%. Al segundo, quiero que le salga un 30%, eso suma 70%. Y a los otros dos restantes, 15 y 15, por ejemplo. De ahí vengo, es como que si fuera una lotería, ¿verdad? Saco el número, normalmente el que tiene más porcentaje es el que va a ganar, entonces a ese voy a seleccionar. Esa sería la forma probabilística. O si lo quieren ver desde un punto un poco más aterrizado, es el método de Monte Carlo. O lo podría hacer como una tercera forma a través de un torneo. El torneo lo que significa es una competición entre los individuos. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, ¿quién es el mejor? Basado en la función de aptitud. Dentro del 3 y 4, ¿quién de ellos dos es mejor? Pues lo selecciono y ya tendría dos padres. Y esta sería la selección. Luego, ya teniendo a los padres, yo lo que necesito es cruzarlos. Es decir, su material genético. Necesito buscar algún punto de cruce para poder intercambiar ese material. Hay muchas formas de hacerlo. Podría yo definir un punto, ¿verdad? Un punto en el cual voy a decir, toda la primera parte del padre 1 lo voy a agregar al hijo y toda la segunda parte del padre 2 lo agrego a la segunda parte del hijo. O lo podría hacer viceversa. Por ejemplo, la segunda parte del padre 2, ponerlo al principio del hijo, y la primera parte del padre 1, ponerlo en la segunda parte del hijo. Es como un viceversa. Entonces, ahí podría yo generar dos hijos a partir de dos padres. También podría hacerlo por dos puntos, no solamente la mitad, sino que la tercera parte del padre 1, la segunda, tercera parte del padre 2, y regresar a la tercera parte del padre 1, por ejemplo.
y así sucesivamente tener un multipunto que tenga muchos puntos. Podría hacerlo de una forma uniforme, es decir, qué bits necesito de cada uno de los padres. Podría ser también un cruce no binario. Por ejemplo, si es una representación numérica, yo podría hacerlo por medio de sumas, multiplicaciones, aplicar, por ejemplo, con puertas lógicas, cualquier tipo de cruce que se me ocurre que no sea binario, lo puedo hacer. Y también un no binario representativo, que ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, para el cruce de un punto, yo les decía, voy a definir un punto en común, por ejemplo, la mitad de los padres. Entonces, los primeros 3 bits del padre 1 los concateno con los segundos 3 bits del padre 2 y luego entonces eso se conforma a un nuevo, que sería un nuevo individuo, que sería el hijo 1, ¿sí? Y viceversa, los 3 bits del padre 2 concatenados con los segundos 3 bits del padre 1 formarían a un hijo 2. Eso sería entonces teniendo 2 hijos a partir de 2 padres. Y si se dan cuenta, los hijos son diferentes a los padres. Y esa es la idea de la selección natural. Precisamente mezclar el material genético de los padres para obtener 2 hijos totalmente diferentes, que a la hora de evaluarlos yo necesito buscar una función de evaluación para estos individuos, ver quiénes son los mejores. No sé si los hijos van a ser los mejores, no sé si los padres siguen siendo mejores, aunque es inspirado en la selección natural, yo a través de todas las generaciones podría mantener a los padres. Es decir, mis padres no necesariamente van a morir como en la parte biológica. Yo, si uno de los padres es probablemente el individuo más apto, él podría pasar 7 generaciones o más generaciones. Estando vivo, ¿verdad? Como nosotros manejamos el estado de existencia de los individuos, pues no hay problema, ¿verdad? Pero sí, está inspirado en esa selección natural. Por ejemplo, un cruce de 2 puntos. Eso significa que yo necesito encontrar 2 puntos en común para esos padres, por ejemplo, cada 2 bits, ¿verdad? Entonces voy a tener recuentos de 2 bits en 3 partes. Por lo tanto, voy a agarrar los primeros 2 bits del padre 1, agarro los segundos 2 bits del padre 2 y regreso a agarrar los últimos 2 bits del padre 1 y al concatenar esos 3 obtendría a este hijo 2. ¿Sí? Lo mismo de forma viceversa, podría agarrar los primeros 2 bits del padre 2 concatenados con los segundos 2 bits del padre 1 concatenados con los últimos 2 bits del padre 2. Al hacer la concatenación de esas 3 partes, obtendría al hijo 1, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos esos 2 hijos, que también son diferentes a los que hubiera generado precisamente de un punto. Alguien podría preguntar, bueno, entonces, ¿cuál decido seleccionar o qué tipo de cruces? Ustedes son los que deciden qué cruce van a querer. Normalmente a veces se hace mucho a prueba y error. Yo puedo hacer un tipo de cruce, si me funciona, pues lo dejo así, si no, pues lo puedo modificar. Los otros ya se los había explicado. Otro que tal vez hubiera quedado un poco de duda era el no binario representativo. Porque aplicar, por ejemplo, un XOR a 2 individuos que son binarios, pues es muy sencillo, solo es de bit por bit calcular el XOR entre ellos. Pero un no binario representativo sí es un poco diferente. Si quieren, regresemos a la parte de la generación de individuos de este problema, el que es un grafo, y veamos a los individuos. Por ejemplo, el individuo 1 y 2. Si de casualidad esos van a ser los padres que yo selecciono para hacer el cruce, ¿alguien me podría decir cómo puedo cruzar a estos dos para encontrar a un hijo a partir de esos dos padres? ¿Cuál sería el punto en común? ¿Lo pueden hablar o lo pueden escribir si gustan? Para que vayan participando. Pues que sí, Hugo Boyton.
No está Hugo por ahí. Joseph Cáceres. La pregunta es, si yo tengo dos individuos, por ejemplo, el 1 y el 2 que están aquí enfrente, ¿cómo puedo hacer para cruzarlos? ¿Cómo obtendría un hijo a partir de ellos dos? Ok, si lo hacemos random, entonces, por ejemplo, yo tendría, lo voy a apuntar acá, su compañero dice de que podríamos hacerlo random. Yo voy a crear un nuevo hijo, por ejemplo, A, luego entonces luego sigo con B, luego random lo pongo con F, que de hecho son entre ellos, ¿verdad? Luego en el cuarto G o H, yo escojo G, y el último podría ser I. Y ese podría ser un hijo random de estos dos individuos. Ahora la pregunta es, ¿hay conexión entre cada uno de estos puntos como un camino dentro del grafo? No, exactamente. Entonces, básicamente eso no podría ser un hijo. ¿Sí? Entonces, porque si yo vengo desde A, luego me voy a B, eso sí tenía conexión, luego me voy a F, pero resulta que de B a F no hay conexión, no hay camino. Entonces, este hijo no sirve para nada. Entonces, a veces tengo problemas con generar ese tipo de hijos. Entonces, lo que tengo que hacer básicamente es encontrar una forma, aparte que no es binaria, porque acuérdense que no es binaria, sino de una forma representativa. La idea es, por ejemplo, no todos los padres los puedo cruzar. Yo el ejemplo que los puse, la idea era, pues precisamente entrar en esa discusión, de dónde salen entonces los hijos para ese tipo de problema. Y, por ejemplo, podría haber escogido estos dos hijos, perdón, estos dos padres. De estos dos padres, yo lo que tengo que encontrar es un punto en común. Por ejemplo, esta E y esta E. Ahí sí tengo un punto en común. Entonces, si yo tengo un punto en común entre los dos, ahí sí podría, por ejemplo, agarrar la primera parte del padre 1, luego el punto en común y luego la segunda parte del padre 1. Entonces es AEHI. O viceversa, la primera parte del padre 1 antes del punto en común. A C, luego el punto en común, E, y luego la segunda parte del padre 2, GI. Entonces, de esa forma, sí, yo podría encontrar dos hijos que son totalmente diferentes a los padres, y además los dos hijos están garantizados que existen dentro de mi grafo. Por ejemplo, el grafo era este, y yo los que crucé fue el 3 y el 4. Que ahí sí, yo seleccioné porque sé que hay un punto en común, que de hecho es E. Este punto en común es precisamente lo que me interesa. Esta E con esta otra E. Entonces, ya teniendo ese punto en común, yo sí puedo generar esos dos hijos. Más en la diapositiva que teníamos, yo tenía un hijo que era la primera parte del padre 1, el punto en común, y la segunda parte del padre 2. Y además también tenía al hijo AC, luego el punto en común y regresaba con GI. Esos dos hijos eran precisamente los que había generado a partir de estos dos padres. Y si nos vamos al grafo, A tiene comunicación con E, sí. Luego con H, sí. Luego con I, sí. Entonces resulta que este sí es precisamente un hijo correcto o válido. Luego el otro teníamos que sale de A, se va a C, se va a E, se va a G y se va a I, como que si fuera una S, algo cruzada, ¿verdad? También es un hijo válido. Entonces los dos hijos sí son válidos y los puedo continuar metiendo dentro del algoritmo, ¿verdad? ¿Alguna duda con ese tipo de cruce? Okay.
Entonces, ese es el cruce no binario representativo, porque es una representación, llamémosle, que le damos ese punto en común en la primera parte del individuo, la segunda parte que debería de tener precisamente comunicación. En cambio, los dos primeros, los que hicimos aquí de un cruce de un punto, por ejemplo, no hay necesidad de que tenga continuidad. Entonces, ahí sí, de forma aleatoria, no tan aleatoria, aquí sí estoy definiendo un punto. Pero sí, la forma aleatoria lo que dice es que solo puedo generar dos hijos a partir de ese un solo punto. Claro, un multipunto es todavía mucho mejor porque tiene más mezcla entre el material genético, ¿verdad? Pero es depende de lo que ustedes quieran hacer, entonces no hay tanto problema. En cuanto a la mutación, yo les había dicho que es la operación de cambiar de manera aleatoria un valor. Esperamos, por ejemplo, aquí tengo un 1. Y ese 1 va a ser cambiado a un bit 0, ¿sí? Pero solo uno de los bits de todos los individuos. No, no todo el individuo va a ser totalmente cambiado. No, solo es un bit. Y ese cambio, entonces, me puede servir para poder brincar un poco en las soluciones. ¿Qué significa eso de brincar en las soluciones? Tomen en cuenta ustedes que pudiéramos tener aquí algo parecido a un plano cartesiano. Voy a hacer algo rapidito. Y varios puntos. Este puede ser un punto, este es otro punto, este es otro punto, este es otro punto, este es otro punto. Aquí hay otra solución. Cada uno de esos puntos son soluciones. Y probablemente mientras más grande sea la solución, va a ser mejor. Entonces, yo tengo aquí un universo de soluciones y básicamente lo que hace la búsqueda del algoritmo genético es brincar, porque yo de forma aleatoria de aquí, yo puedo haber generado este punto, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo vengo y puedo empezar a hacer, por ejemplo, muchas cosas. Empezar a buscar, por ejemplo, hijos a partir de eso, y entonces empieza a generar una convergencia en este punto, ¿sí? A eso le llamamos convergencia. Pero si yo creo esa convergencia entre estos puntos, sí, voy a encontrar una solución. Es probable que esta va a ser la solución que voy a encontrar, porque es la más grande en esa área. Pero yo ya no voy a encontrar más soluciones para allá. La idea de tener, por ejemplo, una mutación, es que de este punto que yo estoy mutando, por decirlo de esa manera, estoy yéndome para esta parte, ¿sí? A este otro punto. Que al final de cuentas, yo lo que busco es tratar de hacer una convergencia y poder encontrar más puntos. Y probablemente aquí, si se dan cuenta, si cree una mutación adicional o por medio de los cruces, no importa cómo lo haga, yo me voy para el otro conjunto de soluciones. Entonces empiezo a hacer la convergencia, empiezo a decir, ah, sí, este es el mejor. Entonces el individuo apto es este que está acá, ¿sí? Entonces eso se produjo por medio de la mutación. Mientras que si no hubiera habido mutación, simplemente eso desaparece y entonces se queda aquí. Y sí, va a dar una solución factible, sí va a ser una solución, pero no es la óptima. Entonces, por esas razones de que se busca tener una mutación que fuese mínima, ¿verdad? Tampoco mucha, porque si no van a dar muchos saltos. Esos saltos que les mostré, a la hora de mutar mucho, entonces va a ir a buscar muchas soluciones y nunca va a ser convergencia. ¿Okay? El reemplazo, ya cuando, bueno, ya tuve que evaluar los descendientes, si se recuerdan en el algoritmo. Después de mutar opcionalmente, yo paso a evaluar. Pero después de evaluarlos, tener ya el fitness de cada uno de ellos, yo paso a hacer el reemplazo. El reemplazo no es más que decidir quiénes van a ser los nuevos individuos, ¿sí? Entonces, yo lo podría hacer de forma aleatoria, si yo lo quiero hacer así. Muchas veces funciona. Lo puedo hacer buscando individuos similares para que mi convergencia sea rápida. Entonces puedo seleccionar eso. Puedo utilizar una forma elitista actual, es decir, seleccionar a los mejores individuos precisamente de mi forma de generación nueva. Pero
También a partir de esos, yo podría encontrar que mezclando la parte de tanto la nueva generación como la generación anterior o incluso las anteriores, entonces yo podría escoger a los mejores de todos ellos. Eso sería un elitista general, ¿sí? Entonces, a veces hay artículos que tal vez como un poco cómico, comparan, por ejemplo, a un régimen como el de Hitler como una forma elitista. Pues él quería que su ejército tuviera ciertas características y los que no cumplieran esas características no deberían de pertenecer al ejército nazi. Entonces, la idea era que dejara ese ejército de esa manera y que ellos, pues los hijos, pues tendrían también las mismas características y de esa manera, pues tener una nueva raza mejorada. Incluso aunque él no tuviera ese tipo de genes, ¿verdad? Porque Hitler no era tan alto ni tan corpulento como muchos de sus militantes, ¿verdad? Entonces, pero sí, básicamente esa es la idea, tener una forma, una generación elitista. Pues aquí hacemos lo mismo, lo único como aquí es por simulación, no hay problema que comparemos el ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ser elitistas, incluso matar a todos los individuos que no les sirvan y dejar solo a los mejores. Eso es lo que hacemos. Cada generación o cada iteración que lo hacemos, pues precisamente entramos ahí. Pero como les digo, a veces eso también es malo. Escoger solo a los mejores, solo a los mejores, y convergencia se va a ir a la primera parte de la cual yo encontré. Y probablemente hay, llamémosle, soluciones o mejores soluciones en otro lugar. Pero para eso necesito hacer cosas como lo de arriba, hacer un reemplazo aleatorio o incluso en mi cruce que vimos también, no necesariamente escoger a los mejores, puede ser también una selección de padre normal. Permítame un momento. Entonces, continuando, tenemos ese reemplazo, ¿sí? Luego necesitamos la evaluación. Aquí lo dejé de último porque aquí tenemos que hablar un poco más detallado de esto. El valor fitness, que así se le llama en inglés, o en función de aptitud o valor de aptitud, cada uno de los individuos va a poseerlo conforme al material genético que tiene. Este valor normalmente sirve para poder evaluarlos, es decir, hacer una comparación entre ellos para decir quién es mejor entre ellos o respecto a ellos, o escoger a un conjunto de individuos que son los más aptos, que a veces pueden ser repetidos, ¿verdad? Muchas veces va a pasar eso. La idea es poder seleccionar un valor de aptitud pertinente. Por ejemplo, si yo lo que estoy analizando son rutas cortas, lo que quiero es la menor distancia, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un valor de aptitud, el que tenga la menor distancia. Por otro lado, podría tener otro tipo de fitness, si fuesen ganancias, también puedo analizar por ganancias y lo que quiero es maximizarlo. Entonces, lo primero que te necesito saber es si quiero minimizar o maximizar ese valor. La evaluación de la población puede hacerse con una suma, un promedio o una esperanza de evaluaciones individuales. ¿Por qué estoy hablando ahora de evaluación de la población? Resulta que ahora cada población yo la tengo que analizar de tal forma que me va a servir para compararla con la siguiente generación. Y eso lo que hace es cuando voy a utilizar el criterio de convergencia. Si necesito usar el criterio de convergencia, necesito comparar las generaciones. Yo la puedo comparar con la suma de sus fitness, o el promedio de sus fitness, o la esperanza. La esperanza es, si yo ya sé cuál es la respuesta correcta o la que estoy esperando, lo único que tengo que hacer es agarrar ese valor, que es la esperanza, restarlo de los que yo tengo, entonces tengo como quien dice cuánto me hace falta por llegar. Esa es la esperanza, ¿sí? Entonces puedo hacerlo de las tres formas, cualquiera de las tres, y eso me va a servir para poder hacer la convergencia, ¿okay? Y el criterio de finalización, ya les había dicho que puede ser fijo, número de iteraciones, o puede ser por el criterio de convergencia, que es lo que les estoy explicando. Básicamente, estas líneas van a ser las generaciones que van cambiando en cuanto a su suma, promedio o esperanza, depende de qué es lo que haga.
Y la convergencia precisamente es como aplanar esa curva. Cuando yo la tenga plana, entonces yo ya llegué a la convergencia y entonces eso es lo que yo me sirve, ¿verdad? Como ejemplo, entonces podríamos tomar un número de individuos por población, por ejemplo, definir cuatro individuos para este ejemplo. Vamos a utilizar una representación binaria que va a ser de un rango de números incluyendo al 0 hasta 31 inclusive. Y por lo tanto va a estar expuesta en 5 bits, porque al tener 5 bits y los 5 en unos es un 31 y al tenerlos todos en ceros es un 0, es el mínimo y el máximo. El valor de aptitud es la evaluación de la función. Por ejemplo, si x fuese 4, entonces mi valor de aptitud o fitness sería x igual a 16. Eso significa que estoy utilizando una función, una parábola, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y es igual a x al cuadrado. Vamos a dejar este símbolo, permítanme. Y igual a x al cuadrado. Como ustedes sabrán, nosotros ya sabemos cuál es el máximo y el mínimo de esta función, ¿verdad? Permítanme, esto está muy grueso. Listo. Ahora sí. Vamos a suponer aquí mi plano cartesiano. Lo voy a hacer aquí a mano, pero no sé si me va a salir. Esta es una parábola. Ese es el y igual a x al cuadrado cuando estamos hablando de números positivos. Entonces, para cada valor, por ejemplo, 0, y cuando x es igual a 0, mi y es igual a 0. Cuando mi x es lo que estoy hablando aquí ahorita. Cuando mi x es igual a 4, entonces mi fitness o valor de aptitud es 16. Eso es simplemente la evaluación de la función, ¿sí? Ahorita es numérica, pero ustedes podrían utilizar el algoritmo genético para lo que ustedes quieran, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál les pregunto yo? Ya viendo la función aquí, si yo lo que quiero es maximizar la función y si mi rango de números es de 0 a 31, ¿cuál es el valor que me da el fitness o el valor de aptitud máximo? ¿Alguien que lo pueda decir o lo quiera escribir? ¿Cuál es el máximo de la función para ese rango? ¿31 al cuadrado? De hecho, entonces, cuando x es igual a 31, ese es el máximo. Entonces el individuo más apto es 31, como dice Byron. Entonces ese 31 nosotros ya lo sabemos, porque conceptualmente ya sabemos que como el 31 es el máximo, pues entonces ya sé que al maximizar esta función me debería dar el máximo el 31. Si les pregunto yo el mínimo, por el contrario, debería ser 0. 0 es el mínimo. Entonces, aunque yo ya sé la respuesta, la idea es de que poner a prueba el algoritmo para ver si me da esa respuesta. Como les digo, puede darme 31, dependiendo de cuál es mi población inicial, es probable que no llegue a 31, no lo sé, pero el individuo que me da más cerca, ese es el que yo tomo como el correcto. Incluso si me da un 25, esa sería mi respuesta correcta para el algoritmo. Entonces, pero solo es para comprobar cómo está funcionando el algoritmo, ¿verdad? Por ejemplo, si la función fuera diferente, un x al cuadrado menos 3x más algo, es probable que ya no 31 ya no sea el máximo, cuando hay negativos, ¿verdad? Dentro de la función. Entonces, probablemente el máximo esté en medio. Entonces, ahora sí ya va a ser un poco diferente para ese tipo de ejercicios. Pero para este ya sabemos que 31 debería ser la respuesta correcta, o el óptimo, por decirlo de esa manera. La selección de padres me está definiendo aquí que se va a realizar mediante un torneo. Eso significa que va a ser entre los dos primeros individuos, el mejor lo saco, y entre los dos últimos. El mejor de los dos últimos también sería uno de los padres. El cruce se realizará por medio de los 3 bits del padre 1 y los últimos 2 bits del padre 2. Y viceversa para obtener dos hijos. Es un cruce de un punto. Pero como son 5 bits, entonces tengo que escoger el punto, ¿verdad?
Entonces escogí el que va después de los tres bits del padre 1. Ese sería el punto en común. No voy a utilizar mutación. Es un parámetro que estoy diciendo que no voy a utilizar. Si yo quiero utilizar para otro ejemplo, lo puedo hacer, pero para este caso no voy a utilizar. El reemplazo será elitista actual, es decir, se eliminan los dos peores de la población actual, quedando los dos padres y los dos hijos que representan que reemplazan, perdón, a los peores. El orden debe quedar el mejor padre. Eso es importante también, cuál va a ser el orden. Por ejemplo, si yo voy a utilizar torneo, necesito saber cuál es el orden. El orden sería primero el mejor padre, luego el peor hijo, y eso lo hacemos como cuando ustedes se recuerdan que cómo funciona el mundial, ¿verdad? Cuando pasa a la segunda fase, realmente va como quien dice, el equipo cabeza de un grupo, más el segundo, que quedó en segundo, de otro grupo. Eso es para ver si no hay desfases entre los grupos. Por ejemplo, cuando hay grupos que le llaman grupos de la muerte, normalmente el segundo de un grupo podría ser el primero de otro. Entonces, por eso el segundo debería ser el peor hijo, ¿sí? Para que cuando la próxima generación, yo pueda cruzarlos y poder hacer ese, no tener un desfase, ¿verdad?, entre ellos. Luego el mejor hijo, que sería el tercer individuo, y el cuarto individuo sería el peor padre. Eso es para poder también compararlos a ellos, ¿verdad? Y el criterio de finalización será cumplir un 90% de convergencia. Ahorita vamos a ver con el ejemplo qué significa todo eso. Okay, entonces, el problema es maximizar la función x, y es igual a x al cuadrado. Para que todos lo tengamos igual, en realidad necesitamos que todos tengamos la misma generación, porque si no, acuérdense que la generación se maneja de manera aleatoria. Entonces, cada quien podría tener números diferentes. Para un examen, por ejemplo, yo les tendría que dar la primera generación, porque de ahí partimos. Entonces, para que todo lo tengamos igual. Entonces, ya habíamos hablado que van a ser cuatro individuos. Esos individuos son estos 5 bits binarios, valga la redundancia, para cada uno de ellos. Su representación decimal sería el X. Por ejemplo, este es un 2, este es un 25, este es un 5, este es un 19. Y esto se generó de manera aleatoria, ¿verdad? Podría haber sido un 3, podría haber sido un 27, no importa. Si se dan cuenta que hay un valor muy pequeño, que es un 5, y el máximo que tengo es un 25. Hay un 12 y un 19 que son intermedios, ¿verdad? Entonces sí fue más o menos aleatorio. El fitness sería evaluar la función. Para este caso ya me están diciendo cuál es la función. Si fuese, por ejemplo, rutas cortas para un grafo, sería la distancia mínima, ¿verdad? Aquí el fitness es evaluarlo. 12 por 12, 144. 25 por 25, 625, 5 por 5, 25, y 19 por 19, 361. Esa sería la evaluación. Pero recuerden, yo lo que necesito maximizar es mi fitness, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque si la función no es x al cuadrado, sino es menos x al cubo más x al cuadrado menos 3x, probablemente a la hora de maximizar mi fitness no es lo mismo que maximizar mi x, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo lo que maximizo es mi función de evaluación. Entonces, ya teniendo estos, yo entraría ahorita precisamente al torneo, ¿verdad? De hecho, me decían que los primeros 2 bits los primeros dos padres van a entrar al torneo y los últimos dos entrarán al torneo. ¿Qué significa ese torneo? Que yo lo que necesito es decidir quién de estos dos es el mejor. Y como estoy maximizando, de hecho, este sería el mejor, el 2, que es un X25 y su fitness es 625 entre estos dos. Y dentro de estos dos, el mejor es el de abajo también, es el 361. Entonces, básicamente, lo que les estoy diciendo es de que ellos van a ser los padres. Este sería un padre y este sería el otro padre. ¿Sí? Ellos son los que entonces entrarían al cruce. Pasamos entonces a hacer. Los seleccionados serían estos, ¿verdad? En su representación binaria, el primero era 11001, que es este, y el segundo era 111, perdón, 111. Eso sería el 19 y el 25. Hacemos el cruce, recuerden, los tres primeros bits del padre 1. 1, 1, 0 y los dos últimos bits del padre 2, 1, 1.
1.1011. A la hora de evaluarlo, este en valor decimal es un 27, que a la hora de hacer el fitness sería 27 por 27. Se dan cuenta que este hijo dentro de la generación no estaba. Es un 27. Entonces ahora me estoy acercando. Ya sabemos nosotros que previamente 31 era la solución. Entonces ya sé que me estoy acercando. Hay un 27. A la hora de hacer el viceversa, los tres primeros bits del padre 2 y los dos últimos del padre 1, que sería primero estos, el 100, y luego el 01, construyó el 17. Tengo un nuevo hijo que de hecho no estaba dentro de mi generación. Incluso 17 es mejor que el 5 y mejor que el 12. No es mejor que los otros dos, pero al menos es mejor que los peores. Entonces, esa es la idea del algoritmo genético, hacer los cruces y esos individuos van a ser diferentes y va a empezar a crear una convergencia entre ellos, ¿sí? Entonces, tengo un hijo 27 y un 17 como los hijos. No voy a hacer mutación, recuerden que no hay mutación, y viene la segunda generación. Acuérdense cuál es el orden. Aquí estaba, es el mejor padre, luego el peor hijo, luego el mejor hijo y por último el peor padre. Eso nos va a servir para definir la segunda generación. El mejor padre, 25. ¿Sí? Con el peor hijo. El peor hijo era 17. Entonces ese lo pongo en segundo lugar. Luego venía el mejor hijo, que es el que acabo de crear, que es mejor que todos los que tenía, 27, con el peor padre. El peor padre era 19, lo pongo de último. Esa es su representación binaria, esta es su representación decimal, y a la hora de evaluar el fitness, que sería la función de evaluación, es evaluar la función 25 por 25, 625, 17 por 17, 289, 27 por 27, 729, y 19 por 19, 361. ¿Sí? Ahora, lo que necesito es calcular la convergencia. ¿Por qué no lo hice con la primera generación? Porque en la primera generación no veo que tenga convergencia. Por supuesto, la convergencia empieza desde la segunda, porque es la comparación de las generaciones. Entonces, yo puedo hacer, ¿se recuerdan? La suma de mi función de evaluación. Puedo sacar el promedio, puedo sacar la esperanza. No importa cómo lo haga, es lo que ustedes quieran hacer. Yo voy a hacer la suma porque es la más fácil. Entonces, ustedes suman estos valores y les da una cantidad. Para la segunda generación, lo suman también y da otra cantidad. Ahorita van a ver ustedes que claramente esta segunda generación debería sumar más, porque tiene valores más altos. Entonces, con la evaluación de suma, da 2004. El criterio de evaluación se mide mediante la razón, que es la división, ¿verdad?, de convergencia entre generaciones, entre la primera y la segunda. Y nosotros vamos a tener ahí un radio, que sería esa división, y siempre recuerden poner al menor arriba. No importa que el menor sea el de la primera generación o sea el de la segunda. Por esa la convergencia, se recuerdan que les había mostrado una gráfica, es esta. O sea, yo lo que quiero medir es esta convergencia que se dé en este punto. No importa cuál sea el mínimo, cuál sea el máximo, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa es ver ese porcentaje. Para sacar porcentaje, siempre tengo que poner al menor arriba, ¿verdad? Porque si lo pongo al revés es probable que me dé negativo y no quiero tomar ahorita valores negativos. Necesito ver porque recuerden que entre las partes me dicen que cumpla un 90% de convergencia. Entonces eso es importante. Entonces, la primera generación, si ustedes lo suman, los valores de fitness va a 1155, la segunda da 2004. A la hora de dividir esto me da 0.58 y esta es la razón por la cual el menor debe estar arriba para que dé un número menor igual que 1, ¿verdad? Y eso equivale a un 58%. Esa es la convergencia, la diferencia que hay entre las dos generaciones. Y ese 58, por decirlo así, lo que significa es que la primera generación se parece en un 58% a la segunda. ¿Sí? Y yo quiero que se parezca el 90%. Mientras más se parece, yo ya sé que llegó la convergencia. En cambio, ahorita hubo mucha variante, porque solo el 58% se parece. Y sí, claro, si ustedes lo ven, hay mucha variante. Habían valores 12 y 5 que eran muy pequeños en la primera generación. En la segunda, no hay ninguno que sea menor que 10. El otro malo que era este era 12, cercano a 10. Aquí no hay ninguno cercano a 10.
El 17 se acerca más a 20 que a 10, ¿verdad? Entonces, sí, hay mucha diferencia, por lo tanto, mi convergencia es muy poca, son 58. Necesito yo llegar a un 90 para decir que es el correcto. Si me hubieran dicho que sea una convergencia mayor del 50%, yo aquí ya puedo escoger el individuo más apto. ¿Quién debería de ser? Este, ¿verdad? Voy a poner acá. Este debería de ser la solución. Si me hubieran dicho que el criterio de convergencia debería ser mayor del 50%, ya llegué al 58, ya cumplo ese criterio, entonces el individuo más apto es el número 3, con X igual a 27 y mi fitness es 729. Aunque no fuera 31, ¿se recuerdan que habíamos dicho que 31 era la respuesta correcta? Aquí estamos tomando en cuenta que 27 va a ser mi respuesta correcta, ¿verdad? Entonces hizo convergencia en ese 27. Continuamos porque acuérdense que me pidieron 90, no 58, entonces hay que seguir. Aquí hacemos otra vez lo mismo. Voy a poner un poco más grueso esto y necesito hacer otra vez el torneo. Entonces, entre el primero y el segundo, ¿quién es el mejor? El 25, entonces él es el que gana. Entre el tercero y el cuarto, ¿quién es el mejor? El que tenga mayor fitness, que es 729. Entonces, es el tercer individuo el que voy a utilizar. Esos dos serían los padres para generar los individuos o los hijos para la tercera generación, ¿sí? Entonces, pasamos al cruce. Los padres, entonces, sería este, el 25 y el 27. Que serían con valores de aptitud o fitness de 625 y 729. Y yo hago los cruces. Los primeros tres bits del padre 1, que serían estos, con los dos últimos del padre 2, el 1-1. ¿Sí? Los primeros tres bits del padre 2, que sería 110, con los dos últimos del padre 1, el 0-1. Aquí está. ¿Quiénes son los hijos? 27 y 25. ¿Sí? Entonces, si regresamos, la anterior era un 27 y 17. Ahora los hijos son 27 y 25. Se dan cuenta, poco a poco están aumentando esos valores. Están tendiendo a llegar a 31, aunque no sé si van a llegar a 31. Entonces, ya tengo ahora los hijos. Genero la tercera generación. El mejor padre iba primero, 27. El peor hijo, ahora era 25. El mejor hijo, 27, con el peor padre, que es 25. Ahora, si se dan cuenta, son valores mucho más altos que la segunda generación, que era 25, 17, 27, 19. Ahora son 27, 25, 27, 25, aunque hayan repetidos, pero ya todos aumentaron. De hecho, cuando yo sume el fitness, que sería esto, me da 2,708. La suma del anterior era 2,004, ¿verdad? Ahora, para calcular el criterio de convergencia, hago el 2,004, que era el de la segunda generación, con el 2,708, que es el de la tercera generación. A la hora de dividirlo, pongo siempre el más pequeño arriba, me da 0.74, que en realidad es el 74%. Eso significa que la segunda generación se parece en un 74% a la tercera. Pero no he llegado al 90, porque eso fue lo que me pidieron, el 90. Entonces tengo que seguir. Otra vez, necesito hacer un torneo entre el primero y el segundo, entre el tercero y el cuarto. Analizo quiénes son los mejores. Por ejemplo, el primero es el mejor con un fin de 729. Y para el segundo también es el mejor, el de 729. Entonces, los padres serían los mismos, los 20, el 27 y el 27. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles van a ser los hijos? Así al ojo, sin hacer el cálculo. ¿Quiénes son los hijos? ¿Alguien que quiera decirlo o escribirlo? Los hijos serían 27 y 27, dice Walter. Claro, van a ser 27 y 27 sin hacer nada, ¿verdad? Hugo también lo escribe, 27 y 27. Quiere decir que toda la generación van a ser 27. Y ya hizo la convergencia. A eso quería que ustedes lo vieran. ¿Por qué 27 y 27? Porque esos fueron los padres, por lo tanto los hijos no pueden ser diferentes si los dos padres ya son los mismos. Entonces, 27 y 27, los hijos son 27 y 27, ahí está la explicación de
de cómo se generan. Por lo tanto, la siguiente generación, que es la cuarta, todos son 27. ¿Sí? Y, de hecho, 27 por 27 serían 729, y a la hora de sumar esos 4, me da 2,916. La generación anterior, la suma era 2,708. Entonces, hago el radio entre ellos, 2,708 dividido 2,916, da 9.93, que es el 93%. Significa que la tercera generación se parece en un 93% a la cuarta generación, por lo tanto ahí ya quedaría mi algoritmo genético, tengo que escoger al individuo más apto. Y como todos son los mismos, pues entonces el individuo más apto es cualquiera. Podría escoger el primero, ¿verdad? El número 1 con codificación 11011 es con X, que su equivalente en decimal es 27, y la evaluación de fitness, que es Y igual a X al cuadrado, que sería 27 por 27, serían 729. Y esa sería la respuesta. En un examen, ustedes deberían dar esto como respuesta. ¿Será que es el óptimo? No, porque el óptimo era 31, ¿verdad? Ya ustedes me habían dicho desde el principio. Pero como es un ejercicio solo para ver el funcionamiento del algoritmo genético, pues ahí queda, ¿verdad? Pero fue por los parámetros. Cuestiones que es importante ver. Vean esto. Todos los individuos, el bit de en medio quedó en cero. ¿Sí? Ahora regresemos a la primera generación. ¿Será que la primera generación todos los bits eran cero los de en medio? No, ¿verdad? Habían unos. ¿Por qué los perdí? Y me imagino que ustedes van a llegar a la misma conclusión. Los perdí por haber sido muy elitista. Agarré el 25 como mejor, ese no tenía uno ahí. Agarré el 19 como el mejor, ese tampoco tenía un uno ahí. Pero eso fue casualidad. Entonces, ¿significa que hubiera sido bueno que hubiera agarrado ya sea el 12 o el 5 para no haber perdido ese uno? Pero eso significa que entonces tendría que haber hecho una selección de padres, por ejemplo, aleatoria. O podría haber hecho cualquier otro tipo de cruce, o hubiera sido bueno utilizar la mutación para que eso pudiera brincar y hacer una convergencia en otro lugar, no en el 27. Ahorita, pues, quedó la convergencia en el 27, y con los parámetros que me dieron, es decir, si a mí me dan este ejercicio y me piden cuál es la solución es 27. Y esa sería la respuesta correcta, no 31. Es 27 por los parámetros que me dieron para poder ejecutar el algoritmo genético. Ahora, si yo lo quisiera mejorar, eso es lo que les digo. Ya ustedes, a prueba y error, ya supieron que se perdió este 1. Por lo tanto, yo hubiera sido bueno tener al 12 y al 5 como padres para que los hijos tuvieran a ese bit, para que no se perdiera. Pero como yo escogí a los mejores, por ser elitista, entonces agarré al 25 y al 19. Y ellos en medio no tienen ningún bit 1. Los dos son ceros. Entonces se perdió. Básicamente, eso es el asunto. Por esa razón, llegó a 27. Y no tengo nada más que hacer. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo mejoro para este mismo ejercicio? Lo que puedo hacer es una variación. Hacerlo con una mutación. Y de hecho, como ya saben ustedes, que el problema fue que no genera unos en una de las posiciones, por conveniencia, yo puedo utilizar la mutación. Puedo definir que la mutación va a ser cambiando el primer bit que aparezca con un 0 por un 1 cuando va de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces el primer 0 que me aparezca en uno de los hijos, yo lo intercambio por un 1. Pero eso es por conveniencia, porque yo ya sé cuál fue el problema, ¿verdad? Pero si yo desde el principio lo puedo notar, lo puedo hacer con mutación. No había necesidad de hacer el ejercicio anterior. Yo podría haber hecho de una vez las modificaciones al parámetro. Pero si me los piden así, esa es la respuesta. Entonces, para mejorar ese ejercicio, yo ahorita voy a utilizar una mutación con esta definición, ¿verdad? Que el primer bit 0 de izquierda a derecha que esté, yo lo intercambio por un 1. Y para el reemplazo, yo voy a utilizar, por ejemplo, a los dos mejores padres y los dos mejores hijos, analizando también a los mutados. Eso significa que como voy a mutar a los hijos. Y como tengo dos hijos, al final voy a tener cuatro hijos. Entonces ya no me sirve si regresamos, por ejemplo, a la definición del ejercicio, decía al peor hijo y al mejor hijo. Esos iban a ser en el reemplazo.
Entonces, pero aquí el peor hijo va a ser el cuarto lugar. Ya no es tan bueno, ¿verdad? El mejor hijo sí va a ser el primer lugar, pero el peor sería el cuarto. Entonces, para esta mutación, como voy a tener cuatro hijos, voy a escoger a los dos mejores hijos, ¿sí? E incluso podrían ser empatados. Acuérdense que podría tener repetidos. Entonces, aunque estén repetidos, yo escojo a esos dos repetidos por ser los mejores, ¿sí? Entonces, primera generación, la misma, 12, 25, 5, 19, que serían estos los valores de fitness. El torneo no me lo cambiaron, si se dan cuenta, si regresamos, la variación solo fue que voy a usar mutación y el reemplazo va a ser un elitista general, para poder decir los mejores padres, los mejores hijos. Aquí los mejores padres, pues ya de todo modo solo hay dos padres, pero en el caso que hubieran más padres, por eso estoy diciendo a los dos mejores padres, ¿verdad? Pero aquí ya no hay más, pero los hijos sí, porque hay cuatro hijos. Los dos mejores hijos sí son dos de cuatro. Entonces empecemos. ¿Quiénes son los mejores? 25 y 19, igual como pasó en el ejercicio anterior. Tengo a 25 y a 19 y a la hora de cruzarlos. Aquí me salté un poco porque la idea es de que ya solo iba a dar las respuestas, pero hagamos solo el primer ejercicio. Estos dos serían los padres, el 25 y el 19. Entonces voy a poner aquí el 25 es 11, 11, 0, 0, 1 y el 19 es 100, 1, 1. ¿Sí? Esos son los padres. ¿Quiénes serían los hijos? Un hijo sería los primeros tres bits del padre 1, los dos últimos bits del padre 2. Otro hijo es los primeros bits del padre 2 más los dos últimos bits del padre 1. Ahora vienen los mutados. ¿Sí? Entonces voy a subrayar esto para que lo veamos. Este es el primer bit de izquierda a derecha que tiene un 0. Y este es el primer bit de izquierda a derecha que tiene un 0. Entonces ahora voy a proceder a mutarlos. ¿Sí? Entonces, la mutación del primer hijo es un 1, un 1, un 1, un 1, un 1. Ya vieron, por conveniencia, ahora ya todos son unos. El segundo es 1, 1, porque solo fue el segundo bit, 0, 0, 1. Entonces, ahora esos son mis cuatro hijos. Y esos son los padres. Padres e hijos. Ahora, ¿cuál fue la forma elitista? Escoger a los dos mejores padres, que serían 25 y 19, y a los dos mejores hijos, que en realidad ahora ya aparece un 31, que es este, y el otro mejor hijo es este, que es el 27, me parece. Ahorita vamos a ver en la segunda generación. El 25, que es este, 11001. El mejor hijo, bueno, uno de los mejores hijos es el 27, que es este, el que les había dicho yo, 11011. Luego el mejor hijo, que es 31, que es todos los unos. Y luego el peor padre, que sería este, el 111, que sería el 19. Entonces, ahora ya me aparece un 31. ¿Sí? Ya generé la segunda, valor de esa generación. Hago la suma de esto, si ustedes lo hacen en su casa, a la hora de sumar este fitness comparado con el fitness de la primera generación, que sería este, entonces nos damos cuenta que hay un porcentaje y ese porcentaje no se cumple. Entonces tengo que llegar a la tercera generación. ¿La tercera generación de dónde sale? Otra vez, los mejores de este es 27 y el mejor es 31. Los dos mejores padres es 27 y 31. Y los hijos de ellos, incluyendo a los mutados, siguen siendo 31. O sea, conceptualmente ya ustedes ya saben eso, ¿verdad? Entonces el mejor padre es 31, que sería este. El peor hijo va a ser 31, porque tomamos el 27, lo convirtió a 31. Ah, el mejor hijo es 31 y el peor padre es 27, ese se quedó ahí. Entonces, si se dan cuenta, tengo de estos hijos a la hora de sumar este fitness comparado con la generación anterior, todavía hay una diferencia, porque aquí todavía no habían tantos 31. Entonces, a la hora de sumar cada uno de ellos y dividirlos, pues todavía no llega al 90%. Entonces, vuelvo a hacer el cruce. ¿Quién es el mejor de los dos primeros? 31. ¿Quién es el mejor de los dos últimos? 3 y 4. También 31.
Y tal como se lo pregunté hace rato, Walter y Hugo me dijeron, ¿quiénes son los hijos de los dos 27? 27 y 27. ¿Quiénes van a ser los hijos de 31 y 31? 31 y 31. O sea, la siguiente generación, ni necesito yo calcularla, ya sé que todos van a ser 31. Entonces, a la hora de hacer la suma, si quieren, hagamos por aquí la suma. Permítame un momento. El valor de este da 961 más 961 más 961 más 768. Eso da 3.651. 3.000, este suma, 3.651. Quiero ver, solo déjame verificarlo, 3.651, sí. Si nos vamos con la cuarta generación, son los 961, que sería 961 por 4, da 3.844. Solo permítanme. Tres mil ochocientos cuatro. Y lo que tengo que hacer es dividir estos dos valores entonces estos dos valores son 3.651 dividido 3.804 me da 0.95 que en realidad es el 95%. Esa sería mi convergencia, ¿sí? Entonces, la cuarta generación ahí para. Pero imagínense que yo les hubiera pedido un 96% de convergencia para este problema, que era 90, y como no lo moví, ahí ya paró. Pero si yo les hubiera pedido un 96%, ¿qué pasa? ¿Alguien que lo quiera decir o escribir? Sí tendría solución, Byron. Lo que pasa es que tengo que continuar las iteraciones. O sea, mi criterio de convergencia ahorita es 95, pero me están pidiendo 96, pues tengo que continuar con una quinta generación. ¿Qué es lo que dice Hugo, verdad? Se genera una quinta. A Daniel nos encicla. Lo que pasa es que me están pidiendo un 96, lo único que tengo que hacer es aumentar. Y Hugo dice, pero esa sería la óptima. Sí, esa es la óptima. Y de hecho, otra vez volvemos a lo mismo. Si yo voy a buscar desde la segunda generación, el 31 ya aparecía ahí. Pero esta generación tenía, no sé, un 50%, 60% de convergencia. Pero como no me pidieron eso, me pidieron un 90%, yo tengo que seguir, aunque de por gusto haga tanta generación. Porque el valor óptimo yo lo tenía desde aquí, 31. Pero la idea del algoritmo genético es que exista una convergencia, que todos se parezcan. Por eso era lo que les decía de broma del ejército de Hitler, ¿verdad? Él quería que todo el ejército se pareciera. Pues aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Es una decisión elitista. Yo quiero que todo mi ejército, que en realidad son esos individuos, se parezcan. Entonces, para que se parezcan, tienes que parecerse a 31. Y de hecho, aquí ya lo logré. En mi cuarta generación, todos son 31. Entonces, para Hitler, todos estos eran los que miden casi 2 metros y son caucásicos, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, ser elitistas. Pero si aún así todavía no cumplí con el criterio de convergencia, tengo que continuar la generación, escoger el mejor de los primeros dos, el mejor de los segundos, de los dos últimos dos, que en realidad también es un 31 en 31. Entonces mi quinta generación también va a ser compuesta por cuatro individuos 31. ¿Y cuál sería mi convergencia para la quinta generación? Así al ojo, ¿verdad? No es necesario que lo hagan. Al ojo, ¿cuánto es la convergencia en la quinta generación? ¿Alguien que lo quiera escribir ahí rápidamente? Uno, o el 100%, ¿verdad? Byron dice uno, Hugo dice 100%, sí, los dos tienen razón. Uno,
si estoy solo dividiendo, si ese 1 lo convierto a porcentaje, pues es un 100%. Y claro, sería un 100%. Y ahí es donde yo les decía, la cuarta generación, que es esta, se va a parecer en un 100% a una quinta generación. Porque los 431 son iguales a los 431 de la quinta. Por eso, en algunas ocasiones del ejemplo que les di la vez pasada, antes de que no hubiera mutación en estas, y ahí sí les puse detallado todo. Yo les decía, por ejemplo aquí, a la segunda generación se parece en un 74% a la tercera. Y tal vez alguien no había entendido todavía en ese punto lo que estaba hablando, de que se parezcan los individuos entre sí. Cuando ya tenemos todos iguales, ahí sí lo podemos entender. Si esta cuarta generación, los cuatro son 31, y la quinta generación también van a ser 31, entonces mi convergencia es el 100%. Es decir, la cuarta generación es idéntica a la quinta generación. Y por lo tanto, ya tengo que parar. Ahí sí paro, si ya tengo un 100%, ya obtuve que todos son iguales y debería de obtener el mejor resultado, que es 31. Y acuérdense, 31 solo porque utilicé mutación, ¿verdad? Ahora, si no hubiera querido utilizar mutación para el ejercicio anterior, lo que tendría que haber hecho era escoger a los malos. ¿Se recuerdan? Estos dos que están acá, que no los seleccioné porque eran malos, en realidad los tengo que seleccionar de alguna forma para no perder a estos unos. Estos unos son importantes para poder haber encontrado el 31. Entonces, en algún momento tendría que haber usado este 12 y este 5. Pero, ¿cuál es la única forma de utilizarlos? No utilizando una forma elitista, porque entonces escojo al 25 y al 19. Entonces, si lo escojo de forma aleatoria, es probable que encuentre cualquiera de esos dos que los escoja como padres. Y si los escoge como padres, entonces sí, ahí como hijo voy a tener al 31. Pero eso ya se lo estoy diciendo ya de forma, después de haber hecho los dos ejercicios, de qué otra forma lo pude haber encontrado, ¿verdad? Entonces, si no tienen ninguna duda, ahorita sería el momento de las dudas. ¿No tienen ninguna duda? Ok. Entonces ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces lo que necesito para la próxima semana, que no es para la próxima, de hecho es la última semana, dijeron que va a haber descanso por Semana Santa, que no sé cuál fue la razón de la U de hacer eso, porque en realidad de todos estamos descansando siempre, ¿verdad? Entonces, igual el viernes tampoco podemos dar clase porque viene la cuestión de la huelga, entonces no creo que vayan a hacer huelga, pero de todos modos la Junta Directiva dijo que hay que descansar ese día y la próxima semana tampoco. Entonces, vamos a esperar, si abren la universidad dentro de 15 días, que sería después de Semana Santa, pues entonces su tarea sería para ese lunes. De lo contrario, que es lo más probable, su tarea entonces sería para ese lunes, pero de forma virtual. De todos modos, yo les voy a escribir, les voy a dar este enunciado, para que no necesitan ahorita sacarle el screenshot. Este sería el ejercicio 1 y este es el ejercicio 2. Lo que necesito es que hagan los ejercicios de los alumnos genéticos y los suben a la carpeta compartida. Yo les estaría escribiendo por correo esos detalles, ¿sí? Entonces nos miramos después de Semana Santa o cualquier duda, si tengan, me pueden escribir al correo. Entonces nos quedamos aquí el día de hoy.